2 horas me tenés sacando una simple picazón en la garcha, dale. Veo tumor. No, tumor. Tu mordillita. Ah, veo que has llegado a las 50.000 pajas. ¿Qué? No, negro. Una paja más y te explota la garcha. ¡No! ¡Qué impotencia! Tranquilo, Bobby. Hay una solución. ¿Qué? Un lugar donde la paja es prohibida. ¿Qué lugar? ¿Dónde? ¡Afganistán! ¿Qué? ¡Negro, me estás jodiendo! ¡Que vaya! ¡Afganistán! ¡La puta madre! ¿Qué calma se siente el día de hoy? Buenos días, Star. Buenos días, ¿Qué carajo, Alex, qué haces en ese avatar? Pues no sé cómo carajos amanece en esta forma, pero me dio igual, así que me quedé así. No me gusta verte así, vuelve a tu forma normal. ¿Qué? ¿No te gusta cómo me veo? No. Preferirías verme sin ropa. Oye, espera, me haces quedar como pervertida. Como si no lo fueras. Tú lo eres más. Sí, claro, lo que digas. No jodas, igual harás que Star se enfade. ¿Qué te hace pensar eso? Escúchame, o cambias de forma o te cambio a la fuerza. Listo, contenta. Mucho mejor, ¿y qué tal si ahora? Como de costumbre, no ha terminado de amanecer y el canal es una zona de locos. ¿Y esta vez qué habrá sido? Fue en la habitación de Jack. No me sorprende, vayamos a ver. No, maldición, porque me pasan estas cosas. ¿Se puede saber a qué se debe el escándalo? Pues solo estaba con mis botellas de rom y mi colección de fósforos y no sé qué pudo salir mal. Dios me odia y por eso hubo una explosión. Aún no entiendo cómo se llenó este canal de locos. No tengo culpa de que todos ustedes hayan salido del manicomio. Sí, claro, lo dice el alcohólico jasronfílico. Ahí sí, me regaña la extraterrestre malhumorada. Nadie se cree la que más manda, ahora que tenemos por levantar la verdad, yo vivo a jóvenes que me tiene hasta las pelotas, que no tengo en serio, que me tienes hasta el corte. Yo mejor me largo. Porque todas mis mañanas son una friki estúpides. No sé, pero ven y te arreglo el día. Lo que me faltaba, como si no supiera que va a pasar. Mejor me ahorro los problemas y me voy antes de que estar. Así que esperas a que me distraiga para hacerte el pervertido. Yo no he hecho nada. Hola, jefe, buenos días. ¿Con que ahora con Nerue? Ya verás cuando te alcance. A mierda, ¿por qué me pasan estas cosas? Por un momento estuve en el cielo. Mierda, porque todos los días me toca una paliza. Wally, sálvame. Como no se me ocurrió, gracias Wally, te debo una. Mierda, creo que logré escaparme. Ya te vi, no huirás. Me cago en Takato, y ahora ¿quién me salva? Hola Alex, vine, sálvame. Pero yo solo vine, llévame lejos de aquí. Pero si yo solo, te daré pizza a. Vámonos. En algún momento regresarás, ya verás, te estaré esperando. Hola, me llamo Uxius y soy... Saque ese pajero. Listo, te salve ahora, dame mi pizza a. Mierda, pues ya que, aquí tienes un cupón de pizza de la fábrica Lokenmor, aunque es pizza sabor Yuri y no sé si... Pizza Yuri. ¿Y ahora qué hacemos? Ni madres, vuelvo al canal por ahora, vamos a joderle la vida a alguien o alguna otra estupidez mientras pasa el tiempo. Ve a la ciudad más friki de Xi'an, será divertido, decían. No creo que sea tan friki. En fin, qué aburrición, creo que seguiré caminando. Caperucita, te voy a comer. ¡Ay, no, lobo, mejor comete un tigre! Mierda, tengo hambre, ayuda a un pobre lobito. Oh, vaya pobrecito, deberías estar en la Sociedad Protectora de Animales. Oye, no soy un animal y además... Allá te atenderían y te darían carne. Sociedad Protectora de no sé qué mierda, allá voy... Uy, qué raro. Pude darle este bistec, pero ya ni modos. Cuidado. Ay, mi cabeza. ¿Te encuentras bien? ¿Qué pasó? ¿Te encuentras bien? Em. Siento el golpe, ¿te encuentras bien?
Ah, sí, sí, estoy bien. Qué bueno, bien me retiro, ve con cuidado. Espe. ¿Podrá ser? Besran sabía que era mala idea eso de usar tu cuerpo para colarse en el cine. Hubiera funcionado si no le hubieras hecho ojitos a la de los boletos. Sí, sí, ahora tengo que ver qué hacer. Ya se vamos al parque de diversiones. Estoy segura, debe ser él, me pregunto cómo. Hola, Pau. ¿Y ahora qué hice? ¿A qué? Perdón, pensé que era un Forever Alone en busca de atención. ¿Tengo cara de Forever Alone? Sí. Pero dejando eso de lado, estoy siguiendo a esa persona. Alex, ¿qué te hizo? Solo dime y le daré una putiza. No me ha hecho nada, y hablando de palizas, ¿de dónde vienes? Te ves algo raro. Ah, pues estaba. Me caí de un barranco, sí eso. Ah, ¿y te dolió? Al principio sí, pero luego. Cambia el tema, porque sigues a Alex. Así que Alex, bueno, es que quiero preguntarle algo. Ah, bueno, te ayudaré. No puede ser. Dejo su billetera. Bueno, lo seguiré sola. Alex, espera, no quiero. Vamos, no seas tímida. Pero hay muchas personas aquí. ¿Y qué importa? Sé que quieres hacerlo. Está bien, lo haré. Ok. Subamos a la montaña rusa. Pero la fila es larga. Si te da flojera esperar, vuelve a mi mente, que igual no podemos estar tanto tiempo separados. Bueno, solo no olvides sacarme. Sí, y mientras. Disparale al negro y gana un premio. Pan comido. Fuego. Lo siento, señor, no era ese negro. Mierda, me confundí. Ay, no pude evitar comprar chocolates con el dinero de Kate. Ahora veamos. Ahí está, creo que... Hola, Pau. Otra vez. Ah, perdón, es que creí... que era un Forever Alone. No, más bien un vagabundo. Melda. Oye, ¿qué te pasó? Pues... Me caí de otro barranco. Ah, bueno, aquí está tu billetera. Puti, oye, ¿y mi dinero? No sé, no tenía dinero cuando la recogí. Igual, sé una forma de atraer a Alex. ¿Sí, cómo? Usando esto. Una ratonera con una revista Yuri. La ponemos ahí y esperamos. No creo que eso vaya a... Malditas ratoneras. A ver, señor, denos su plata. Cuando me caiga una ratonera encima. Aquí tienen, llévense todo. ¿Lo ves, Paula? Te dije que funcionaba. Concha su madre con este día. Hola, no deberías ser tan grosero. Ah, hola, tú de nuevo, perdón si me escuchaste. No es nada, pero hay algo que te quiero decir, algo importante. Si es importante, vamos a mi canal, y me lo dices con más calma, ¿te parece? Sí, vamos, me parece bien. Mierda, porque cuando me acerco a este juego me pasa esto. Bienvenida a mi humilde hogar. Qué bonito y grande. Hasta que regresaste, Alex. Amiga, te presento a... ¿Creíste que olvidaría tu paliza? Ay, pobre, eso debe doler. ¿Y tú quién eres? Ah, pues... soy familiar de Alex. ¿Familiar? ¿Eres su hija? ¿De qué me perdí? A ver si entendí, dices ser mi prima. Así es, mucho gusto, mi nombre es Paula, pero dime Pau. ¿Y por qué estar me golpeo? La chica me confundió, pensé que era tu hija, siento mucho eso. Qué ridículos, yo no tengo hijas, aunque tampoco sabía que tuviera una prima. Nunca nos conocimos, mi madre me dejó esta foto, me dijo que eras mi único familiar, y te he buscado desde ese entonces. Alex, ¿qué piensas? Yo no tengo familia.
Pero esa foto definitivamente es mía, además conoces mi nombre, eso es suficiente prueba. ¿En serio? Sí, y sabes, me acabas de alegrar el día, no sabía que tenía un familiar vivo, siempre pensé que estaba solo, Paula, bienvenida a la familia. ¿Bienvenida? Sí, ella se quedará con nosotros, ¿no es así? No. ¿Qué? ¿Y por qué? A veras, yo tengo mi propio canal y mis asistentes. Allá veo, ¿con qué eso? Pero ni creas que te separarás de mí, vendré a verte todos los días. Por mí está bien, eres bienvenida a mi hogar. Repito, bienvenida a la familia Paula. Dime Pau. Está bien Pau. Hola a todos, bueno ya esto está por fuera de la historia, es solo para informar que de ahora en adelante Pau es una integrante de mi familia, y ella tiene su canal así como yo, el canal lo dejo en la descripción. Ya saben, vayan a mi canal, los estaré esperando. Ok, ahora un pequeño aviso, es sobre los vídeos de este mes, subiré vídeos en fechas determinadas, o sea, el 24, el 27 y el 30 de diciembre, eso porque estoy de vacaciones, así que me verán un poco más, listo, eso sería todo, hay una aviso importante que debería darles, pero lo dejaré para después, Pau despídete. Adiósito, no olviden visitar mi canal, nos vemos en otra. Adiós amiguitos, no olviden dejar su comentario. ¿Eh?